Revisión del HTC Desire 12S, poco que desear. Veredicto rápido. Hay tantos teléfonos asequibles para elegir en el mercado en este momento que este HTC asequible no tiene ningún impacto. Claro, se ve delgado y la pantalla es bastante grande, pero el Honor 20 Lite o el Moto G7, que cuestan solo libra esterlina 20 más cada uno, caminan por todo este HTC en términos de diseño y rendimiento. Hay muy poco que desear aquí. Leer veredicto completo. Por. Parece un teléfono bien diseñado, detalles traseros interesantes y perfil delgado. Pantalla de gran escala. Cuenta con un conector para auriculares de 3.5 milímetros. En contra. Rendimiento lento y tartamudo en todo momento. No se pueden reproducir bien los gráficos. Ajuste de brillo automático excesivo y pantalla opaca. Biseles superiores inferiores grandes. Totalmente borrado por la competencia. Si bien los titulares de los lanzamientos de teléfonos a menudo están ocupados por los teléfonos insignia de gama alta y las características de pensamiento futuro que están a la vuelta de la esquina, todavía hay un mercado para aquellos que desean y necesitan un teléfono más asequible. Un teléfono como el HTC Desire 12S. Este mercado de alrededor de libra esterlina 200 ha cambiado mucho a lo largo de los años, con una gran cantidad de competencia capaz de ofrecer dispositivos bastante capaces por un cuarto del precio de un buque insignia. Hay Motorola, Honor, Redmi y más, todos compitiendo por su efectivo. Pero, ¿puede el HTC, que alguna vez fue muy respetado, seguir pateándolo en este mercado, o es la confirmación del Desire 12S de que ha perdido ese toque deseable? Diseño. LCD IPS de 5,7 pulgadas, relación de aspecto 18:9, resolución HD+, 720x1440. Medidas, 154.2 x 72.7 x 8.3 mm peso, 150 g. Toma de auriculares de 3,5 milímetros en la parte superior. Escáner de huellas dactilares en la parte trasera. Mirar el HTC Desire 12S es una mezcla de lo bueno y lo malo. Antes de encender el teléfono, su perfil delgado es atractivo, mientras que las sutiles marcas en la parte trasera, que sí, es de plástico, pero, ¿qué esperabas? Guión agregue un aire de consideración al diseño. Es delgado, es de bolsillo, tiene un tamaño de pantalla bastante decente, también, de 5.7 pulgadas. Pocket Lint. Sin embargo, mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo, y el Desire 12S es como mirar un teléfono hace un par de años. Tiene un bisel superior e inferior considerable, lo que significa que no hay muesca, tal vez algo positivo, dependiendo de su postura. Guión pero con una versión anterior de Android ejecutándose como su sistema operativo, las teclas de control en pantalla y todo ese bisel hacen que la pantalla de alguna manera parezca más pequeña y más condensada. Nos gusta el tamaño de la pantalla, ya que no es un millón de millas de lo que encontrará en muchos teléfonos actuales en términos de tamaño, pero la pantalla carece de otras áreas. Para empezar, es aburrido que la pantalla LCD carezca de un toque real de color o brillo, mientras que el brillo automático es demasiado celoso, por lo que la pantalla elige ser más oscura de lo que necesita ser la mayor parte del tiempo. Puede establecer manualmente el brillo, pero no hay perfiles de color en la configuración, solo un control deslizante más cálido más frío para ajustar. En la parte posterior hay un escáner de huellas digitales para un inicio de sesión simplificado, que no es tan elegante como un escáner montado en la pantalla o lateral, pero es positivo tener uno. Sin embargo, en realidad hay suficiente espacio para que esté en el frente, dado ese bisel y el espacio negro. Además, esta iteración montada en la parte trasera no funciona tan bien como los escáneres de nivel superior actuales a los que estamos acostumbrados, por lo que la tasa de fallas es un poco más alta. En el borde superior hay un conector para auriculares de 3.5 milímetros, una adición bienvenida que se desvanece cada vez más de varios teléfonos. Actuación.
Sistema operativo Android 8.1 con skin HTC Sense. Procesador Qualcomm Snapdragon 435, 3 GB de RAM. Batería de 3075 mAh, recarga micro USB. 32 GB de almacenamiento, expansión de tarjeta microSD. Cuando se trata de teléfonos económicos, no esperas el pináculo del rendimiento. Pero mientras un fabricante lo equilibre en relación con las expectativas, el precio y el resto del rango, entonces está bien. Hemos visto malos ejemplos antes con, digamos, que el Huawei Mate 20 Lite no cumplió la promesa del resto de esa serie, lo socavaron más o menos, realmente, por lo que no se revisó bien. Ahora, HTC tiene algunos teléfonos de primera línea, como el HTC U12 más de 2018. El Desire 12S, sin embargo, está muy lejos de ese teléfono. De hecho, incluso el criticado Huawei Mate 20 Lite parece un buque insignia. Lo cual es simplemente extraño, especialmente en un mundo donde hay teléfonos de libra esterlina 220, el Moto G7 y el Honor 20 Lite son dos ejemplos sólidos, que funcionan mucho mejor. En resumen, el HTC Desire 12S encuentra demasiadas tareas para ser exigentes. Mail no se desplaza completamente sin problemas. Las aplicaciones no se cargan rápidamente, lo que no es una gran sorpresa con una pequeña cantidad de RAM. Pero incluso el procesador Qualcomm no puede guardarlo en términos de rendimiento gráfico, jugando South Park, Phone Destroyer ve que muchas texturas no se cargan en la resolución, por lo que todo se ve borroso y suave, el retraso es pobre y la velocidad de fotogramas es baja. Y ese no es el juego más exigente. Por lo tanto, deberá pensar en el Desire 12S como un organizador de bolsillo. Transmitirá bien el video, aunque la pixelación en la pantalla puede ser bastante notable con esta resolución, mientras que el brillo y el color carecen, y la navegación también está bien, pero no es la más rápida. En términos de software, la versión anterior de Android presentada se siente un poco anticuada, en parte porque el trío de teclas programables, atrás, inicio, expandir, empuja la barra de aplicaciones hacia arriba. Y con el bisel inferior ya grande que comprime el espacio disponible. También está la propia máscara de software de HTC, llamada HTC Sense, que se ejecuta en la parte superior, que trata de recopilar los inicios de sesión y ofrece un avance rápido, blink head, en una pantalla de deslizamiento a la izquierda. Todo se siente un poco Samsung alrededor de 2017, que es inofensivo pero no de vanguardia en esta industria en rápido movimiento. El rendimiento de la batería es razonable, pero no excepcional. Dado el atenuador de brillo automático y el procesador de baja especificación, pensamos que duraría más por carga, pero aquí es fácil usarlo un día. Es una pena que el antiguo cable micro USB sea la opción de carga, nuevamente se siente más antiguo que el estándar USB-C actual. Cámaras. Cámara trasera simple de 13 megapíxeles f2.0. Cámara frontal de 8 megapíxeles f2.2. Flash LED delantero y trasero. Video Full HD, 1080p. Si bien la parte posterior del Desire 12S puede parecer que tiene dos cámaras traseras, no lo tiene, es una sola lente de 13MP con un flash LED a su lado, dispuesta en una pequeña protuberancia que evita que los dedos la toquen al usar la parte posterior escáner de huellas digitales. Al igual que el resto de su rendimiento, el Desire 12S está muy por detrás de la competencia. Esa única cámara toma fotos que se ven casi lechosas de una manera deslucida, con falta de detalles y una gran cantidad de grano. El rendimiento es bueno, haga clic para enfocar, toque para disparar, pero no hay muchas opciones disponibles. HDR, alto rango dinámico, se puede activar o desactivar, pero luego inhibe algunas otras configuraciones. Tampoco obtendrá ningún modo nocturno, ningún modo de retrato bokeh, ni ninguna de esas atractivas opciones de disparo que puedan atraer a los clientes. La cámara frontal tiene un modo de embellecimiento para manchar los detalles faciales y ocultar cualquier defecto, pero la calidad es limitada en primer lugar, por lo que dudamos que lo necesite.
La falta de estabilización óptica también se puede sentir realmente. Hemos estado luchando por mantener nítidas las tomas de luz diurna en varios casos debido al apretón de manos, más el retraso del obturador, lo que significa que no hay captura instantánea. Primeras impresiones. Recordamos cuando HTC fue el fabricante de teléfonos que buscaba. Cuando el nombre del deseo significaba algo. Y a medida que la compañía taiwanesa continúa fabricando algunos dispositivos de gama alta decentes, teníamos la esperanza de que el Desire 12S fuera un ejemplo destacado contra su creciente competencia. Lamentablemente, ese no es el caso. En este momento, hay tantos teléfonos asequibles para elegir en el mercado que el HTC Desire 12S no tiene ningún impacto. Claro, se ve delgado y la pantalla es bastante grande, pero el Honor 20 Lite o Moto G7, que cuestan alrededor de libra esterlina 20 cada uno, caminan por todo este HTC en términos de diseño y rendimiento. Hay muy poco que desear aquí. Punto.